Vamos a dar inicio a este acto de bienvenida. Invitamos al Padre Juan Pastor, tenga la bondad de dirigirnos la oración. La realidad del mundo contemporáneo nos hace dirigir a nosotros como medio de comunicación e iglesia nuestros corazones a Jesucristo, que se ha unido en cierto modo a todo hombre. Y no en vano el apóstol dice que la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, y eso significa que todos nosotros estamos llenos de ese soplo de vida. Pidamos pues la fuerza del Espíritu Santo que proviene de Cristo crucificado y resucitado, para que nuestra iglesia, que no tiene otra vida sino aquella que le viene de su amado esposo, manifieste su unidad en los medios de comunicación al servicio de la evangelización. Nos ponemos de pie y hagamos uso de la hoja que ustedes ya tienen en sus manos. Espíritu Santo, ora tu prodigio de comunicación en nosotros, para que vivamos en estrecha unidad con tu vida divina. Imprime la imagen de Cristo en nosotros y santifica nuestra vida a la luz perfecta del Padre. Espíritu Santo, ora tu prodigio de comunicación en la iglesia, para que en fraternidad seamos uno en la fe y en el amor. Aprovecha los vínculos de unidad en el pueblo de Dios, para que se edifique como unidad en el respeto y en el diálogo en el mundo. Espíritu Santo, ora tu prodigio de comunicación en el mundo, para que vencidas las barreras que nos separan y mediados los mundos con los que viven, pensamos en el mal con el bien y los odios con el amor. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Preside esta mesa su excelencia reverendísima Monseñor Rolando Álvarez, el padre Rigoberto Pérez Garrido. A continuación vamos a tener la presentación de los participantes, las delegaciones de cada una de nuestras diócesis de la provincia eclesiástica de Nicaragua, así como también de los canales de televisión y de las radios de esta misma provincia bella y hermosa. Thank you.
Para mi honor, pues, compartir este breve espacio sobre lo que hemos vivido a lo largo de muchos años a través del Departamento de Comunicación de la Conferencia Episcopal, un caminar que no ha sido de meses y de dos o tres años, sino ya más de una década, en la cual se han hecho muchísimos esfuerzos por avanzar, y verdaderamente creo que estamos viendo grandes frutos de estos esfuerzos a lo largo de varios años. Hemos realizado tres encuentros anterior a este, y hemos iniciado en el 2006, que fue el primer encuentro de medios a nivel de provincia eclesiástica. En este primer encuentro que se realizó en este año 2006, recordemos que en el año 2006 apenas está la parte digital naciendo, todavía no hay una fortaleza como la tenemos hoy, pero en ese año existe RIAL y se hace presente en Nicaragua. Se consolidaron las tres grandes áreas de la comunicación en este primer encuentro, que hasta ese momento era solamente televisión, radio y prensa escrita. Además, se conoce la estructura del DECOS en ese mismo año. Y por primera vez, al ser un primer encuentro nacional, se hace el primer listado de medios de la provincia eclesiástica. En el 2012 se realiza el tercer encuentro de medios, con participación, al igual que ahora, de muchos referentes, y en ese año se involucra una cuarta área que no estaba en los dos encuentros anteriores, como es el área digital. Del 2006 al 2012 han habido muchos avances. Y ya para este año, además, hay un crecimiento de medios que no existía en el 2006. En el 2006, cuando se hace el primer encuentro, eran pocos medios. Al 2012, el tercer encuentro, ya hay más medios. Hay canales católicos en varias diócesis, más radios católicas, la utilización de páginas web es mayor, y el uso de las redes sociales es una fortaleza. En primer lugar, agradecer a Dios y a la Santísima Virgen María que nos permite estar aquí reunidos en este cuarto encuentro nacional de comunicación e iglesia. Al agradecer al Señor y a la Virgen Santísima, agradecer al Padre Rigoberto que desde un inicio aceptó gustosamente estar con nosotros. Agradecer a Martita que como secretaria administrativa encargada de la Oficina de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal, junto al Padre Manuel, que es el secretario ejecutivo, han estado trabajando fuertemente, con mucha ilusión incluso diría, para la realización de este encuentro. Agradecer a cada uno de los sacerdotes encargados de medios de comunicación social, que siempre están dimensionalmente, muy puntualmente, con mucha responsabilidad, con mucha participación y comunión, trabajando en la marcha de la comunicación en la provincia, en las reuniones que tenemos con esa frecuencia en las oficinas de la CEN, y que desde hace algunos meses, varios meses, junto a este servidor, hemos venido preparando detalle a detalle este evento. Agradecerles a ustedes,
por su presencia y su participación. Agradecer a la Universidad Católica Juan Pablo II, que han tenido la bondad y la generosidad no solo de estar con nosotros, sino de acreditarnos este cuarto encuentro. De tal manera que no se trata solamente de que cada uno de nosotros va a recibir su diploma de acreditación, no se trata de que solamente a nivel académico esto podría luego ayudarnos en nuestro pensum de estudio o en nuestro currículum académico en la carrera de comunicación que podamos realizar en las universidades, sino que detrás de esta acreditación pienso que va a haber todo un acervo cultural, todo un intercambio de experiencia comunicacional. Quiero saludarles en nombre de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, de cada uno de los obispos de nuestras diócesis, del Vicariato Apostólico, saludarles con mucho cariño. Quisiera detenerme al darles la bienvenida brevemente en algunos aspectos. Primero, exclamar con admiración cuántos agentes de pastoral hay en nuestra provincia. Nosotros somos solo representantes de los cientos de agentes de pastoral. Nosotros somos un termómetro y una medida, no solo cuantitativa, sino cualitativa, de los cientos de agentes de pastoral que hay en la provincia, desde las comunidades rurales, pasando por las sedes parroquiales y en sí en las diócesis de nuestra iglesia nicaragüense. ¿Cuántos haciendo lo mejor que pueden, lo mejor que podemos? Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos decían: hemos visto al Señor. Pero él contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Luego llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos en el sacerdocio, queridísimos hermanos y hermanas, todos aquí presentes y los que nos acompañan a través
de esta hermandad de radio y televisión que origina Radio Católica de Nicaragua y el canal 51, el canal católico de la Conferencia Episcopal. ¿Cuál es el problema fundamental que tiene Tomás en un primer momento? Pienso, queridísimos, que es la gravedad de no encontrarse en la comunidad apostólica, en la comunidad de los creyentes, a la cual es a la que se le manifiesta el Señor resucitado. Porque aunque la experiencia de ojos abiertos y de corazón palpitante con el resucitado sea personal, se realiza siempre en el seno de la comunidad. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Es importante que el texto de San Juan señala que a los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos, queriendo subrayar que ahora sí el apóstol se encontraba en y con la comunidad apostólica o en la comunidad de los creyentes. Y el Señor, puesto que es a esa comunidad a la que se le manifiesta, nuevamente se aparece a ellos y les dice: paz a vosotros. Ya conocemos que llama a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Queridísimos, quisiera proponerles al iniciar este nuestro cuarto encuentro nacional de comunicación e iglesia que formemos en la provincia eclesiástica de Nicaragua una comunidad comunicacional. Quisiera que todos los comunicadores de la iglesia en Nicaragua lleguemos a formar, no solo objetivamente hablando, puesto que lo somos por el bautismo, sino también subjetivamente, que nos sepamos y nos sintamos una comunidad comunicacional. Una comunidad comunicacional. Que las redes, que la interrelación, que la interacción entre nosotros vaya siendo cada vez más efectiva, cada vez más fuerte, al punto que los lazos y los vínculos, no solo, insisto, objetivos, efectivos, sino también afectivos, vayan fortaleciéndose y consolidándose. A nosotros nos mueve la mística cristiana para lograr esta comunidad. Una comunidad a la que sin duda alguna el resucitado se le manifestará. Una comunidad a la que sin duda alguna el resucitado se le aparecerá. Y entonces nosotros, como comunicadores sociales de la iglesia, en la iglesia, podamos profesar
en nuestros medios de comunicación la fe de Tomás. Señor mío y Dios mío. Digo profesar en nuestros medios de comunicación social, en la radio, en la prensa escrita, en la televisión, en las redes sociales, en el mundo digital, en el mundo virtual. Porque pienso que no se trata tanto de llevar el Evangelio a través de los medios, sino de hacer presente el Evangelio en los medios, en la radio, en la prensa, en la televisión escrita. No se trata tanto de llevar el Evangelio a través de las redes sociales, es hacer presente el Evangelio en las redes sociales, es hacer presencia del Evangelio en las redes digitales, en el mundo virtual. Y estaba pensando que los medios de comunicación social para nosotros son tan privilegiados que nos permiten, nos posibilitan, nos facilitan manifestar la iglesia que tanto nos está pidiendo el Papa Francisco, una iglesia en salida, una iglesia callejera, una iglesia que vaya al encuentro del mundo, una iglesia, como me gusta llamarla, de puertas abiertas. Por eso concluía también expresándoles, dejándoles una pregunta: ¿qué tipo de iglesia es la que estamos llevando, manifestando en nuestros medios de comunicación? Si me permiten la expresión, estamos llevando, estamos transmitiendo una iglesia del siglo XXI, una iglesia que, por supuesto, estamos claros, no cambia la esencia del Evangelio, pero es capaz de llevar una nueva evangelización desafiante, arriesgada. Una iglesia que no tenga miedo de abrir sus puertas de par en par. El Papa San Juan Pablo II nos llamó a abrir las puertas de nuestro corazón de par en par a Cristo. Pienso que ahora la que tiene que abrir las puertas de par en par a la gente es la iglesia. Una iglesia, escuela y comunión. Una iglesia donde no haya discriminación. Sí, porque en nuestra iglesia también podemos nosotros crear al interno de ella especies de castas socio-religiosas donde unos sean privilegiados y otros no, o donde unos sean más privilegiados y otros no. Que sigamos haciendo presente el Evangelio a través de nuestros medios y que manifestemos en estos medios una iglesia de puertas abiertas desde una comunidad de comunicadores.
Esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él respondió: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres, admirados, decían: ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Excelentísimo Monseñor Orlando Álvarez. Amigo, queridos hermanos en el sacerdocio y queridos amigos y amigas de la pastoral de la comunicación. Excelencia, gracias por haber querido asociarme a este cuarto encuentro nacional de los agentes de la pastoral de la comunicación, como si usted hubiera querido expresar el hecho de que la pastoral de comunicación tiene una relación particular con la misión del Papa, del Romano Pontífice, a quien tengo el honor de representar en este país. Me van a preguntar en qué sentido tenemos una cercanía en nuestro trabajo con la misión del Papa. Su trabajo, su pastoral, es de comunicación. En comunicación hacemos puentes
entre quien comunica y quien recibe el mensaje. A veces ustedes son solamente el puente para hacer pasar las palabras o para hacer pasar las imágenes. Este es su trabajo, transmitir. En eso su trabajo es como el trabajo del Papa, lo que significa, por eso lo llamamos pontífice. Pontífice viene de dos palabras en latín, pons, pontis, es puente. Fice viene de facere, que es hacer. El pontífice es aquel quien hace puente entre todas las iglesias, entre toda la feligresía en el mundo, pero también entre ellos y como sucesor de Pedro, entre ellos y Jesucristo y Dios. Y haciendo puente, podemos ser que Él es el primer agente de comunicación entre nosotros. Él hace comunicación entre todos los fieles en el mundo, sobre todo de la Iglesia Católica. Y por eso el representante del Papa quiere también celebrar con ustedes, compartir con ustedes que son también pontífices, cada uno de ustedes, como agentes de la pastoral de comunicación. Como yo decía, un agente de esta pastoral es un puente. Ustedes saben que un puente tiene que tener dos pies, donde pone de un lado y del otro lado, de donde tiene su origen el mensaje, donde se transmite el mensaje. Sabemos también que el mensaje se recibe muchas veces crudo y se transmite ya cocinado el mensaje, lo que significa que como una pizza agarra algo del sabor, del modo de cocinarla. Si tú la cocinas con la leña, tiene un sabor. Si tú la cocinas con kerosene, puede tener sabor de kerosene. Si tú la cocinas con electricidad, también. Otros quieren comer el mensaje crudo. Hay quien también quiere transmitir su mensaje totalmente crudo. La cuestión es qué tipo de fuego soy yo para cocinar el mensaje. Es acá que entra el elemento de la fe católica. Porque un comunicador, un agente de comunicación de la Iglesia Católica no es cualquier agente de comunicación. Tiene que tomar sus puntos de referencia de aquellas comunicaciones que tenemos en nuestra fe. Parto de la primera comunicación que sabemos. Tenemos Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos viven la comunión de unidad y entonces comunican entre ellos mismos. La comunicación de un católico, de un cristiano, tiene que tener su primer ejemplo, lo que llamamos la comunicación idiomata, que es la comunicación que está al interior de la Santísima Trinidad. Tienen que mirar siempre a esta comunicación. ¿Cuál es la característica de esta comunicación? La verdad.
Exactitud. El Padre no puede engañar al Hijo. El Hijo no puede engañar al Espíritu. El Espíritu no puede engañar ni al Padre o al Hijo. Comunican perfectamente idioma y Dios. Es decir, exacto, lo mismo. Comunicación idioma. Pero cuando salen de la Trinidad afuera, tenemos también otra comunicación de la cual tenemos que aprender. ¿Se acuerdan de un texto bello que es al final del prólogo del Evangelio de San Juan? Juan, primer capítulo, versículo 18, dice: a Dios nadie jamás lo ha visto, solamente el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha transmitido, Él lo ha comunicado. Es decir, Jesús es el comunicador, agente de comunicación entre Dios y nosotros. Y entonces, un agente de comunicación cristiano tiene que mirar a Jesús. ¿Cómo transmite Jesús a Dios a nosotros? Bueno, tienen que mirar lo que Jesús dijo de sí mismo como comunicador. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para transmitir la buena nueva, la buena nueva a los pobres, a los pobres, a los pobres, no solamente pobres materialmente, es decir, los que tienen necesidad. Ustedes tienen la misión de transmitir a los pobres de información y a los pobres de formación. Tienen por su trabajo que enriquecerlas, estas personas, con la buena nueva. Esta relación con Jesús como ejemplo de comunicador tiene otra dimensión importante. Sabemos que Jesús es la palabra de Dios, ¿no? Es exactamente al comienzo del mismo texto que acabo de citar, Juan primero capítulo, los primeros dos versículos. En el principio era la palabra era junto a Dios, y la palabra era Dios, es Jesús. Y esta palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros, Juan 1, 13. Entonces, la palabra Jesús, comunicadores son comunicadores de palabra. Palabra anunciada, palabra hecha imagen, palabra escuchada. Yo digo eso porque ustedes con esta relación de palabra asumen una dimensión profética en su trabajo. Cuidado, yo digo profética, palabra. Y así esta relación con Jesús. El profeta, la palabra profeta viene de dos palabras griegas. Pros es en nombre de. Femi es hablar. Profeta es quien habla en nombre de. En este caso, ustedes con su relación a la Trinidad, con su relación a Jesús, hablan en nombre de Jesús, en nombre de Dios de la Trinidad. Profetas que tenemos en la Biblia son de dos tipos. Tenemos
de tipo profeta Amos, que denunciaba siempre, siempre denunciaba la injusticia social. Pero tenemos también profetas como Ezequiel, tenemos profetas como Oseas, que eran profetas que anunciaban siempre la esperanza. Tenemos, por ejemplo, el profeta, el gran profeta Isaías, profeta Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías, primer momento estaba anunciando el futuro bello, futuro bello. En los últimos días, cuando todos se van a unir en la montaña del Señor, anuncia el nacimiento del Salvador, pero también denuncia los malos comportamientos de los injustos. Por favor, tengan presentes estos dos lados de tu misión: denunciar las injusticias sociales, pero también anunciar la esperanza, anunciar la buena nueva al pueblo. Este es importante. El tercer elemento que yo quiero tocar es lo que se encuentra en el Evangelio que acabamos de escuchar esta mañana. Es un texto muy bello, muy importante, el Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Esta mañana estuvimos escuchando del versículo 23, Jesús que entra en una barca. En medio del mar, esta barca se encuentra con las olas y estaba hundiendo. No sé si ustedes saben que esta historia es también un tipo de parábola. Cada uno de nosotros es como una barca. Cada uno de nosotros es una barca. La palabra usada acá para barca es ploion, que es una barquita, pequeña barca. Todos somos pequeñas barcas pasando esta inmensa mar, que es la talasa sobre la cual pasaba esta barca. A veces encontramos tempestas como esta barca. No sé si ustedes han tenido la experiencia de encontrar tempestas en la mar de la vida, tempesta de amor, tal vez jóvenes que están buscando un esposo, una esposa por toda la vida, encuentran tempestas de decepción, tempestas de infidelidad, o los que están casados. A veces son tempestas de enfermedad, a veces son tempestas de fracasos, a veces son distintos tipos de tempestas en sus trabajos. Cuando lo encuentran, piensan a esta barca que se embatió con la tempesta en el mar. Pero algo sucedió acá. Ellos, con miedo, se fueron a Jesús, quien parecía dormir. Parecía dormir Jesús. Lo llamaron: Señor, tú duermes, estamos hundiendo. Jesús dijo: hombres de poca fe, porque han tenido miedo. Pero algo importante, tenían Jesús en la barca con ellos. Queridos hermanos, queridos amigos, pregúntense: ¿en mi barca está presente Jesús? ¿Que duerma o que esté despierto? Pregunta: ¿está Jesús presente en mi barca? Imagínense lo que habría sucedido a estos apóstoles si no hubiera estado presente Jesús en su barca. ¿Está Jesús
presente en mi barca? ¿Está Jesús presente en tu barca? El reto más fuerte es el reto de ser una voz creíble, es decir, una voz que no es siempre negativa, y una voz que no es superficial, es una voz que tiene que anunciar la verdad, porque Jesús es la verdad, pero tiene que anunciar por amor. Y sabemos que este no es fácil, porque a veces en medio del mar se encuentran el temblor, el seismos, de que se habla del Evangelio de hoy, es decir, las olas contrarias. Y tenemos que en este caso invocar a Jesús y amar a Jesús. Es por eso que los medios de comunicación de la iglesia tienen que tener Jesús siempre, siempre presente en nuestra barca. Gracias. Gracias. A San Pablo Apóstol, a la feligresía, a los amigos y amigas de esa parroquia, un saludo también en nombre de su santidad, el Papa Francisco. En su nombre también reciban la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo he estado ya hace 2 años viviendo en Colombia, que es el país donde está la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano, SELA. Para socializar un poquito, la Iglesia Latinoamericana, como sabemos, tiene 2 grandes instancias. La primera instancia es la colegialidad de la Iglesia Centroamericana a través del Secretariado del Episcopado Centroamericano, que cumplirá este año 75 años. Desde hace 75 años y justo en este centro se han realizado estos encuentros de los pastores de Centroamérica a través del SEDAC. Actualmente ha cambiado la presidencia del SEDAC y, como sabemos, se ha nombrado a Monseñor Alas, el arzobispo de San Salvador, como presidente, y al obispo auxiliar, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que ha sido recientemente nombrado cardenal, así como una sorpresa un poco mundial para todos. Y él es el secretario del SEDAC. En la elección que hicieron recientemente. Y la otra instancia que tiene la Iglesia Latinoamericana es la del Consejo Episcopal Latinoamericano, que existe hace 60 años, que se fundó, se creó a solicitud de un papa de aquella época. Creo que el Papa Pablo VI, porque estuvo antes que él, y nació el Consejo Episcopal Latinoamericano. Las dos instancias son instancias de colegialidad, de los pastores de América Latina, y que permite, pues, que la Iglesia Latinoamericana cuente con estos organismos. Es experiencia única en todo el mundo, porque ni las conferencias de Europa, con todo el proceso de la unificación europea, han logrado crear una instancia tan profundamente colegial como la que se ha logrado en América Latina. Quiero saludar muy especialmente a la parroquia San Pablo Apóstol. Soy el padre Rigoberto Pérez Garrido, trabajo en comunicación y prensa del Consejo Episcopal Latinoamericano y estamos en el 4º encuentro de comunicación organizado por la Iglesia Nicaragüense con la presencia de todas las diócesis y el vicariato
y medios de prensa, radio y televisión, redes sociales y medios tecnológicos actuales que funcionan. Quisiera entonces, en la alegría de esta fraternidad que aquí se está viviendo, saludarles a ustedes, animarles en la esperanza, decir que lo que cada quien hacemos es valioso porque es lo que va haciendo crecer la fe, es lo que va dándole sentido a la vida y es lo que va haciendo que la historia camine, que la historia no se quede estática. Deseo que sea un tiempo bueno y favorable para ustedes y que la bendición de Dios nunca se aparte de nadie. En el compartir que se hacía en el grupo, un aspecto que es muy importante y que pues hay que resaltar es llevar el mensaje a la práctica, nos decía. Hay muchas veces que nosotros comunicadores católicos trabajamos en medio, en radio, televisión, porque estamos de diferentes diócesis, de diferentes medios, y hay comunicadores que no van a misa, no viven la Eucaristía, no viven los sacramentos, no oran. Entonces hay como una incoherencia entre soy un comunicador católico pero no vivo mi fe católica. Y eso también afecta en el momento de la formación porque pasa de que no conozco mi fe y entonces solamente pongo canciones o animo muy bien, pero desconozco mi fe. Entonces uno de los riesgos que se corre es ese, el de hacer falta la coherencia. Trabajar al servicio de la iglesia, debemos de tratar de que nuestro testimonio sea el libro que lean también los demás, porque hay personas también nos compartían de que comunicadores que de repente tienen un testimonio de vida que no es el adecuado, pero están en medios católicos, entonces también es un desafío. Otro aspecto es fomentar la cultura del encuentro, que ya nos hablaba el Papa Francisco, pero se señalaba como un aspecto importante para fomentar la cultura del encuentro, que primero hay que saber quiénes somos nosotros, porque muchas veces pasa de que en las redes sociales nos ponemos a dialogar con otras personas, pero desconocemos nuestra identidad católica, desconocemos nuestra fe y terminamos simplemente cediendo. En vez de ser luz para el otro, terminamos simplemente cediendo frente al otro, frente a lo que dice el otro, y no transformamos la vida de las demás personas. Entonces, un aspecto muy importante que nos decía es meternos en el tema de la cultura del encuentro, pero sabiendo quiénes somos, para poder entablar un diálogo, porque cuando no sabemos quiénes somos, ya corremos el riesgo de perdernos en este diálogo. Para iniciar la reflexión, nuestro punto de partida fueron dos. Primero,
poder reencontrarnos con el sentido del por qué estamos aquí, del por qué hacemos lo que hacemos todos los días. Y es sencillamente, pues no es nada como pretencioso de ser un medio gigantesco de comunicación, sino simplemente poder contribuir al plan salvífico de Dios y a la misión de la Iglesia, que es salvar almas. O sea, para eso es que estamos todos reunidos aquí, para eso es que hacemos todos los días lo que hacemos. Y nuestro segundo punto de partida era lo que decía el Padre, que es el hecho de que Dios nos habla hoy y que Dios sigue hablando. Que muchas veces tenemos la tentación de confiar todo lo que hacemos en las capacidades humanas, es decir, en los medios, en las técnicas, en los mil likes en Facebook, pero no en el Señor y no en las armas que nos ha dado el Señor. Porque al final el Señor es el que convierte los corazones, es decir, no soy yo ni con mi estrategia ni mi super video que voy a convertir a nadie. El Señor y el encuentro con el Dios vivo es el que convierte los corazones. Entonces, nuestro único rol es promover un encuentro entre la persona y el Señor. O sea, hasta ahí llegamos. ¿Qué más? Bueno, eso, que a veces intentamos vencer a Goliat con las armas de Goliat. Entonces, si el mundo saca un video, nosotros nos defendemos con un video. Si el mundo saca una cuña de radio, nos defendemos con la radio. Y no sé qué tan efectivo está haciendo eso, pues. No sé, pues entonces toca regresar como a las armas de Dios. Que las armas de Dios es el Señor, o sea, el Señor está vivo y nos dice, déjenme ir a mí, que yo voy a hacer el trabajo, ustedes pues síganme el paso si pueden. Entonces hay que confiar en Dios y no en nosotros. Bueno, la formación es importante, pero es más importante todavía la experiencia con el Dios vivo, porque uno no puede contar lo que uno no ha experimentado. Quiero partir de lo que dice el Papa Francisco. Nuestra realidad está basada en saber dialogar con los hombres y las mujeres de hoy para comprender sus expectativas, sus dudas, sus esperanzas y ofrecerles el Evangelio de Jesucristo. Nosotros acercamos a las almas a Dios con interés, con belleza. También nosotros somos portadores de esperanza. Más allá de la noticia que hoy en día se nos presenta, nosotros como medios de comunicación damos esperanza, damos paz, damos alegría, una palabra de consuelo a tantas personas que necesitan. De igual forma, dentro de las debilidades que nosotros hemos encontrado, es que existe la falta de formación. Concordaba con alguno de los muchachos, decía, hay una falta de formación a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Nosotros mismos no manejamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que dice el Concilio Vaticano II y otras cuantas doctrinas que la Iglesia misma realiza. Dentro de las sugerencias que queremos plantear es que haya una formación para cada uno de nosotros y que podamos conocer toda esa riqueza de nuestra Iglesia Católica, porque si nosotros nos formamos, vamos a ir formando a todas las personas que escuchan nuestros medios de comunicación. Hablábamos en general la importancia que tienen los medios de comunicación para evangelizar a las comunidades católicas. Decíamos que la radio y la televisión son un medio de comunicación importante que nos han ayudado en lo que es la evangelización de nuestras comunidades católicas. La experiencia que se daban son las siguientes, que a través de la radio se ha logrado evangelizar a muchas familias católicas y no católicas, y que se ha logrado que las familias mantengan comunión con lo que es la Iglesia a través de la radio y la televisión. Y como experiencia también un poco personal, en los lugares donde he realizado pastorales, encontrarnos con personas ancianas que no pueden ir a la iglesia y dicen, no puedo ir a la Eucaristía por mi problema, pero que a través de la televisión y la radio se alimentan, ¿no?, de lo que es la Eucaristía y de muchas reflexiones también de la palabra del Señor. Así que se ha avanzado grandemente en lo que es la evangelización a través de los medios.
Como seminario en la diócesis de Granada, también en su debido momento se han transmitido lo que es los rezos de la liturgia de las horas, laude, víspera, completa, y también algunos hermanos seminaristas hacen reflexiones bíblicas y se transmite también a través de la radio, de la televisión, y pues hay diferentes programas variados para jóvenes, para niños, para adultos, y ha sido grandemente lo que es la evangelización a través de los medios de comunicación. Otros de nuestros avances han sido también dinamizar la programación en los medios de comunicación, involucrando a diferentes laicos de la comunidad en diferentes programas, como por ejemplo poder llegar a los jóvenes a través de jóvenes, ¿no? Porque se llega mejor, igual a los adultos, a los niños, y que esto también que sea un reto para muchos medios de comunicación que aún no lo están implementando. Por ejemplo, nosotros en nuestra parroquia estamos apenas comenzando, ¿no? Somos nuevos en esto de radio y pues ahí vamos poco a poco. Pero también es bueno formar, lo que decía nuestra hermana anteriormente, formar a las personas que están hablando, ¿no? A través de la radio y la televisión, porque surgen muchas preguntas que muchas veces nos quedamos que cómo las contestamos, ¿no? Entonces, estar bien atentos en eso y mantener informada a la comunidad sobre las diferentes actividades pastorales de la iglesia. Esto también se ha logrado a través de la radio y la televisión, que la gente esté informada pues de lo que está sucediendo. Y algunas debilidades tenemos que muchas veces los párrocos o sacerdotes no se involucran en esto de radio y televisión. Es muy bueno que los sacerdotes estén al pendiente de la radio, estén hablando para la gente, porque esa es una gran incidencia que está en el pueblo, ¿no? La gente dice, el padre está hablando ahorita, mira, está diciendo esto, lo otro. Entonces, ¿cómo se llega a la gente, no? Es bueno que también, si por ejemplo un sacerdote comenzó con la radio, ¿no? Lo cambian de parroquia. El sacerdote que llega pueda también continuar con este proyecto, porque muchas veces se nos va abajo el proyecto de radio porque a los sacerdotes no les gusta la radio. Entonces poder también animar a los sacerdotes a que se involucren en esto, que nos ayuda a todos, como católicos y también como no católicos, porque mucha gente no católica, por lo menos tenemos la experiencia en nuestra parroquia, que estamos llegando a la gente no católica, están escuchando la radio. Entonces, esa es una gran incidencia, esa es una gran evangelización, ¿no? Un gran logro. Para poder informar con la fe, primero hay que tener la vocación de ser comunicadores con la verdad y con la sinceridad, para poder llevar una comunicación con contexto, una fe que edifique, una fe que peregrine y evangelice a la comunidad, porque si estamos vacíos no podemos hacer nada. No podemos hablar de cuaresma cuando ni por cerca fuimos al miércoles de ceniza a vivir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como comunicadores debemos de tener una comunicación con contexto. Sin contexto es totalmente vacía. Para poder aprender cada día más y para que podamos discernir cada momento, cada palabra que vamos a decir, sobre todo cuando estamos frente a una cámara de televisión o los que están detrás de los micrófonos en las diferentes radios, debemos de leer, aprender para poder discernir bien el mensaje que cada uno de nosotros como comunicadores podemos darles a nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través de radio, televisión y plataformas digitales, para tener una imagen de Cristo. ¿Qué imagen como persona estamos transmitiendo dentro de nuestros medios de comunicación y fuera de nuestros medios de comunicación? Es una pregunta totalmente personal para cada uno de nosotros como comunicadores, sobre todo para tener la tendencia de Cristo, esa tendencia que Cristo nos dijo, yo vengo a dar vida, vida eterna, y sobre todo cuando mencionamos aquella palabra, sí a la vida y no al aborto, estamos fomentando esa tendencia que somos hijos y somos misioneros y pregoneros de Jesucristo en esta tierra. Y termino con la siguiente frase que nos dijo nuestro compañero. Dice,
Seamos comunicadores de la luz y de la fe. En este encuentro nos hemos dado cita delegados de medios de comunicación que venidos desde todas las diócesis compartimos experiencias de nuestro quehacer cotidiano. Déjenme decirles que pienso que, gracias a Dios, en el normal proceso evolutivo, por lo tanto progresivo, este encuentro está siendo el de mayor envergadura de los cuatro que hemos realizado. Como bien lo reportábamos el día de ayer, el primero en el 2006, el segundo en el 2010, el tercero en el 2012, y ahora en el que hay una excelente participación de las delegaciones diocesanas, los que estamos metidos en este quehacer cotidiano, que en muchas ocasiones se hace difícil de realizar por la falta de recursos económicos, de equipos, incluso hasta de personal, y por las propias limitaciones humanas. En medio de estas circunstancias, por un lado, y de sacrificios por otro, pienso que se constata un amor ardoroso por la Iglesia, un amor, quisiera decir, apasionado por la Iglesia, un amor que nos permite llevar el mensaje de Cristo a muchos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 9, leemos que Cristo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Cristo es la luz del mundo. En Él se ha revelado la vida. Esta revelación se ha realizado mediante la palabra del Evangelio, pero sobre todo se ha revelado mediante su muerte en la cruz. Él se ha ofrecido en sacrificio al Padre en expiación por los pecados del mundo. En Él está la vida divina, que es luz para la humanidad. Cristo, el que es la luz del mundo, nos llama y nos envía hoy a los caminos del mundo. Pensaba que al concluir este encuentro, el día de mañana, todos vamos a volver a ese quehacer cotidiano. Todos vamos a volver a los caminos del mundo. Pero, como decíamos ayer, no sintiéndonos solos, sabiendo que Dios está con nosotros y que unos estamos con otros, que llevamos esta embarcación que capitanea el Señor juntos. Volveremos cada uno a nuestro lugar de misión, dando lo mejor que podemos dar, y que muchas veces, como he dicho, requiere de parte de nosotros sacrificios de toda índole. Un saludo cariñoso a todos los fieles de la parroquia San Pablo Apóstol,
a su párroco, el padre Víctor Rivas, animarles a seguir adelante, felicitarles, porque es maravilloso saber que están involucrados en los medios de comunicación, que están haciendo medios de comunicación, que están llevando la presencia de Jesús a los medios de comunicación, que están evangelizando en estos púlpitos modernos, en estos nuevos aerópagos, en estos nuevos techados, sin los cuales la evangelización hoy por hoy queda incompleta. Así es que felicidades, ánimo y nuevamente mi saludo cariñoso. Como bajada del cielo, ¿verdad? Como bajada del cielo una noche con ustedes y nuestro querido México. Ya nos conocemos, somos compañeros de curso. La Pelma. Bajada del cielo en una noche con estrellas. Sinceramente les digo, era linda, era bella. Ojos de verde esperanza, boca de rojo clavel, pelo de chilo de tierno, tan brillante como el sol. ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue para los United, vuelva patroncita. ¿Dónde está mi pelo maíz? ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue para los United, vuelva patroncita. I love you, I love you. Quiere ir para Granada. Y el viento de su boca, cada que vuelvo las flores, mi corazón se equivoca. Solo me queda un recuerdo como no hay. Es un colochito lindo de mi vida. ¿Dónde está mi pelo de maíz? ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue para la United. Vuelva patroncita. Where is my pelo de maíz? ¿Dónde está mi virgencita? Se me fue para la United. Vuelva patroncita. Where is my pelo de maíz? Where is my virgencita? Se me fue para los United. Vuelva mi gringuita. ¡Levanta la muchacha! ¡Vive, Mateo!
Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro.
eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él le respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras de este santo evangelio sean borrados todos nuestros pecados. Gracias a Dios. Mi querido señor Rolando, queridos sacerdotes y buenos hermanos y hermanas, saludamos también desde esta sede a todos aquellos hermanos y hermanas que a través de la radio, a través de la televisión, han estado como pendientes de este cuarto encuentro de comunicadores. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro buen Dios esta oportunidad que me da de compartir con todos ustedes, portadores de buenas noticias, también esta gran noticia de la presencia real, permanente y cercana de Jesús en la Eucaristía. Y agradecer pues a todos los medios de comunicación que de manera permanente están llevando esa buena noticia en medio de todas las situaciones duras que vive el mundo. Es para mí también una alegría acompañar a Monseñor Rolando en las diversas iniciativas. Como él lo decía, nos une esa amistad de muchos años, ¿verdad? Desde nuestra juventud, como decía el texto del Evangelio, ¿verdad? Hemos cumplido todo desde nuestra juventud, nos hemos acompañado de manera especial pues en estas iniciativas tan hermosas a nivel de la conferencia episcopal, de ir reflexionando y también ir formándonos cómo llevar esa buena noticia. Creo que la Iglesia tiene en su esencia esa misión. Pensaba como los Reyes Magos van en búsqueda de esa persona que era noticia, que iba a nacer el Mesías, pero también aquella gente sencilla está sedienta de escuchar esa buena noticia. Y ahí tenemos a los pastores, hombres sencillos, a quienes se les comunica también, ¿verdad? Les voy a comunicar una buena noticia: ha nacido el Redentor. En la antífona del Salmo responsorial también podíamos nosotros ir repitiendo cómo el Señor escucha el lamento de los pobres, y es parte de esa misión de Jesús, ¿verdad? Traer esa buena noticia a los pobres, a los humildes. Hay una oración de Jesús, muy breve, pero que de manera personal siempre me ha llamado la atención,
y con todo respeto para Monseñor Rolando, hizo mella en mí cuando celebrábamos la fiesta de San Francisco y Santa Clara allá en Matagalpa, porque siempre usamos ese texto. Te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los sencillos, se las has revelado a los humildes. Porque esto me llama la atención, porque siempre los humildes y sencillos tienen el oído, tienen la mente abierta en su sencillez a escuchar, a escuchar. Y el Señor verdaderamente escucha esa oración, pero también los humildes y sencillos están con esa disponibilidad de poder escuchar esa buena noticia. Creo que para nosotros es el gran reto, como iglesia que peregrina aquí en Nicaragua, como es un gran reto el que nosotros, desde nuestras radios, pequeñas o grandes, podamos también llevar esa buena noticia de la persona de Jesús. Ahora que estaba en Roma, un periodista me preguntó, oiga, salió una foto suya donde durante la misa usted está hablando por teléfono. Y hay mucha gente aquí que se ha escandalizado ver al cardenal en Nicaragua hablando por teléfono durante la misa. Y yo le dije, son los errores periodísticos. Porque da la impresión que el periodista que publicó esa foto no estaba en misa. Y tampoco no sabía qué estaba haciendo yo con el teléfono. Es una práctica, le digo, que llevo más de 6 años. Cuando voy para celebrar la fiesta de la resurrección, que le pido a los fieles, antes de iniciar la homilía, que enciendan sus celulares y envíen un mensaje, ese mensaje de la buena noticia, a 2 o 3 personas que no están en misa y que a lo mejor están lejos. Sé que todo el mundo enciende su mensaje, sus celulares, manda su mensaje. Y al final les digo, bueno, apáguenlo. Y antes de dar la bendición, ahora les digo, ahora encendamos otra vez los celulares y revisemos cómo se ha recibido esa buena noticia. Y es bien interesante la cantidad de respuestas que se dan. Y entonces yo le decía al periodista ahí en Roma, y es que el Papa nos ha venido insistiendo cómo usar todas las redes y todos los medios de comunicación para llevar esa buena noticia. Y que era lo que yo estaba recibiendo, le dije, una llamada de una persona de Ocotal, o sea, casi 200 y resto kilómetros de Managua, que había recibido el mensaje de una de sus hijas, ¿ves? Y al contestarle decía, yo también quiero felicitar al cardenal, cuando termine me lo pones. Y esa fue la llamada. Qué bonita la respuesta, o sea, que desde la gente nos escucha y escucha también la buena noticia. Y no hay duda que nosotros como comunicadores tenemos siempre que llevar esa buena noticia. Todos ustedes, pues, han reflexionado, han compartido el mensaje que el Papa Francisco nos dio a todos para el domingo, la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Y uno de los puntos centrales era eso, cómo transmitir buenas noticias y cómo transmitir la noticia de la esperanza a un mundo quizás convulsionado, a un mundo que vive con tantos y tantos problemas, pero aún en medio de los problemas, en medio de un desastre, cómo llevar esa noticia de esperanza. Y ahí está el gran reto de nosotros. Para mí, también para Monseñor Rolando, para los obispos de la Conferencia Episcopal, es bien hermoso mirar cómo en estos últimos 20 años, prácticamente todas las diócesis tienen su radio. Antes dependíamos exclusivamente solamente de Radio Católica. Sin embargo, creo que nosotros en Matagalpa tuvimos la segunda radio. Radio Hermanos, que
no fue una iniciativa mía, aunque yo fui el impulsor de esa cosa, sino de Monseñor Santi, el sexto obispo de Matagalpa. Él era su sueño, tener una radio, y estuvo luchando mucho, ¿sabes? Y en gracia pues me ha tocado poderlas impulsar, como bien decía Monseñor, con la televisión, ¿sabes? Monseñor Santi había estado siempre pendiente con esto, y él mismo dejó el título, porque encontré uno de sus papeles. Él decía que la radio de Matagalpa se iba a llamar Radio Hermano. Con el cariño de Monseñor Santi y siendo fiel a su memoria, cuando ya se pudo adquirir los transmisores, pues que quedó Radio Hermano, y sigue siendo. Y muchos me dijeron, Monseñor, ese título no pega, búsquele otro nombre, no le ponga Radio Hermano. No, hay que ser el deseo del obispo de Matagalpa, y yo solo soy fiel a cumplir su deseo. Y ya pues llevamos tantos años, pero también qué hermoso que detrás pues han venido todos los otros hermanos obispos, y creo que hoy pues prácticamente todas las diócesis del país tienen sus emisoras para transmitir esa buena noticia. El Evangelio de hoy nos hablaba de esa experiencia dura del endemoniado. Pero es que esa buena noticia que nosotros estamos llamados a transmitir, esa noticia de liberación, las personas que se sienten esclavas, que tienen encadenados por el pecado o por otras situaciones especiales del mundo, a la misma esclavitud que la sociedad de consumo muchas veces nos está lanzando, pero es que ahí está, llevar esa buena noticia también, que lleve a liberar a muchos hombres, ¿no? Es bien hermoso escuchar testimonios de personas, y ustedes mejor que yo lo saben, ¿no? Cómo al haber escuchado un mensaje de un sacerdote, una religiosa o uno de ustedes como laicos, les ha cambiado totalmente su vida, ha cambiado totalmente su vida. Y creo que por eso, junto con Monseñor Rolando, el responsable de las comunicaciones sociales dentro de la conferencia, pues, creo que este gesto de hoy es un gesto muy hermoso, y 150 personas, pues, como ustedes que están participando, son 150 que sin duda alguna hoy se sienten comprometidos para ser verdaderos mensajeros. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, también recibe esa buena noticia. Y ella abre su corazón, y abre su corazón de una mujer sencilla, de una mujer pobre, a los cuales tenemos que seguir comunicando esa noticia, esa buena noticia de la presencia cercana de Jesús. Pero también otro texto que dentro de esa iglesia en salida, de esa iglesia que comunica buenas noticias, qué hermoso ese texto de Lucas después de la Anunciación. Salió presurosa a la montaña. Creo que eso es prácticamente nuestra labor, nuestra misión, ir presurosos como iglesia en salida, como una iglesia misionera, también para llevar esa buena noticia. Y qué hermoso que siempre los pobres, los humildes, tienen esa apertura. Isabel recibe también a María y recibe esa buena noticia. ¿De dónde? Que venga a mí la madre de mi Señor. Yo siento que es la actitud de muchos de nuestros oyentes, tanto a nivel de la radio como a nivel de la televisión, están pendientes, los enfermos, las personas mayores, están pendientes de nuestras radios y del mensaje que los obispos podamos llevar a través de la radio, a través de la televisión, y al igual que todos nos sintamos verdaderamente comprometidos. Les digo con toda sinceridad que me alegra que ustedes estén dedicando estos 3 días para llevar, para formarse
y también para ir unificando todo este trabajo. Creo que años anteriores, José Rolando ha sido un pionero. ¿Qué costaba? ¿Qué costaba a veces poder tener una reunión como esta? Sin embargo, hoy, pues qué alegría que las 8 jurisdicciones eclesiásticas estén aquí presentes, lo que significa que el día de mañana vamos a ir llevando un único mensaje, en una unidad, ese mensaje, de esa unidad que hay en la Conferencia Episcopal, de esa unidad que es parte de la identidad de nuestra Iglesia, llevar ese mensaje de alegría, ese mensaje de salvación, ese mensaje de liberación, esa buena noticia a todos nuestros hermanos, que Cristo es la persona cercana, que Cristo nunca nos abandona, y qué bien que hoy, pues, a través de nuestras radios podamos llevar a la mente y al corazón esa buena noticia a todos nuestros hermanos. Que el Señor, pues, nos siga bendiciendo a todos nosotros, y que la presencia del Espíritu que conduce a la Iglesia también conduzca esta buena obra que el Señor está llevando a cabo aquí en nuestra provincia eclesiástica. De comunicación de iglesia. Un saludo para buenos días, señor. Usted en la humildad hablaba sobre el mensaje que deben de llevar los obispos y sacerdotes a través de los medios al pueblo de Dios. Díganos cuál sería el mensaje que usted mandaría a los laicos o televidentes. En primer lugar, les diría que es alegría para nosotros tener siempre la grandeza, la compañía del Espíritu Santo, que siempre, como bien dijo el Señor Jesús, nos conduce hacia la verdad. Por tanto, nosotros, los comunicadores, conversados con nosotros, los obispos, sacerdotes, los laicos, muy especiales, ustedes, los muchachos y muchachas, hombres y mujeres, de los diversos medios de comunicación, cómo llevar esa buena noticia, cómo dejarse conducir por el Espíritu Santo para llevar una noticia veraz, pero también una noticia que lleve alegría, que lleve consuelo, que lleve fortaleza ante un mundo que a veces está lleno de violencia, lleno de muerte, que nosotros seamos transmisores de esa buena noticia de la vida. Vemos cómo Cristo ha derramado su sangre y con un único objetivo, que todos tengamos vida y vida en abundancia. No hay duda que quizás algunos, como hoy leemos en el Evangelio, van a rechazar el mensaje, pero yo siempre pienso que desde los medios de comunicación, esa gotita de agua que cae sobre la piedra, al final la rompe. Así que creo que nosotros, desde nuestras pequeñas y grandes radios, nuestras pequeñas y grandes televisoras, tenemos que ir sembrando. Lo que yo tuve como experiencia cuando fui a Matagalpa, en la relación con los campesinos, siempre he dicho, qué hermoso que nosotros podamos llevar ese granito de trigo al corazón de todos nuestros hermanos. No un granito de arena, la arena es muy seca, pero sí un granito de trigo que verdaderamente crezca y se multiplique en alegría, en gozo y en felicidad. Muchas gracias a todos. El Padre Rigo ha estado dándonos toda esta charla importante para la Iglesia, importante para cada uno de nosotros. Él ya ha hablado a grosso modo sobre el Papa Francisco bastante. Mientras le escuchaba, yo decía, yo voy a hablar ya. Ya ha hablado bastante el Padre Rigo sobre la comunicación. Y con todo el respeto que se merece el Padre Rigo, pues ahora me toca a mí esta pequeña charla. Le agradezco acá a Monseñor Orlando, al equipo que ha organizado este congreso, por haberme hecho esta invitación a compartir sobre la comunicación del Papa Francisco. De alguna manera, cada uno de nosotros le damos seguimiento al Papa Francisco y ya manejamos todo esto. Por tanto, más bien lo hago desde un punto de vista reflexivo, de meditación espiritual para cada uno de nosotros. Empiezo con esto, la primera filmina, es el punto clave de la comunicación del Papa Francisco, lo dice el Padre Espadaro, la comunicación del Papa Francisco. El Papa Francisco crea eventos comunicativos. Una pregunta, ¿cómo
¿cómo comunica el Papa Francisco? Una pregunta, tenemos que hacerlo nosotros. Y también, ¿cómo comunico yo? Desde el micrófono, desde el canal, ¿cómo lo hago? ¿Cómo comunico? Pero desde ya, no solo pensemos en la comunicación de información, sino mi persona, ¿cómo comunica? Cuando termino de hablar, por ejemplo, por el micrófono, por el canal, cuando uno va a un medio de comunicación normal, o sea, me refiero normal, o sea, como un católico, tú entras al escenario, están los presentadores, te saludan, te sonríen, terminó el programa, ya no te vuelven a ver. Ya no te saludan, porque son la estrella de la televisión, la que gana la fotografía, el espacio. Nosotros, los comunicadores católicos, no es así. El Papa Francisco pide que tenemos a cada uno de nosotros ser cercano a la gente. ¿Cómo comunica el Papa Francisco? Antes de entrar a este estilo de comunicar de él, quiero hacer algo, algún antecedente del Papa Francisco. Usted puede encontrar sobre su antecedente comunicativo entrando al sitio web de la Arquidiócesis de Buenos Aires, donde él estuvo de cardenal, donde fue arzobispo y tuvo muchos trabajos. Como cardenal de Buenos Aires, el Papa de aquí, de introducción a los Bergoglio, porque estoy hablando de un antecedente, Bergoglio presentaba una propuesta comunicativa que valoraba la importancia de la cercanía, el gesto, la escucha y el encuentro. En esta dirección, el Papa escribió en el año 2006 un mensaje a los catequistas del Arzobispado de Buenos Aires, en el que decía: escuchar es más que oír. Esto último está en la línea de la información, lo primero en la línea de la comunicación, en la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no es posible un verdadero encuentro. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desintala de la siempre más tranquila condición del espectador. Como vemos acá, lo vamos viendo en las cartas de la distinta jornada que ha realizado ya el Papa Francisco, como esta terminología, encuentro, cercanía, gesto, ya lo acompañaba en su ministerio. Por tanto, no solo lo hace solamente como Papa, sino ya era parte de su vida misma. Un saludo a la parroquia San Pablo Apóstol, en especial a su párroco y a todos los feligreses, que nuestro Señor Jesucristo derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, y les pediría, como miembro también de este equipo de comunicación, de trabajo, de la conferencia, que animen a todos los que trabajan en este campo, que no los dejen solos. Bendiciones. Thank you.
Bueno, queremos agradecerle profundamente con un diploma igual y especial, igual al de ustedes, pero especial porque lleva el sello de honor de la universidad al padre Roberto. Y a nuestro gran obispo, a quien admiramos y respetamos por ese gran espíritu comunicador, Monseñor.